¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están? Pues esta ocasión estamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y esta vez venimos a hacerles la siguiente pregunta. ¿Sabía usted que existe un zoológico en San Cristóbal de las Casas? ¿No lo sabía? Hoy les voy a compartir este que es el Centro Educativo y Zoológico. Oh, gracias. Entonces esta ocasión les voy a enseñar el Centro Educativo y Zoológico San José en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Miren el siguiente reporte. El Zoológico San José Bocomtenelté se localiza a 10 kilómetros del centro de San Cristóbal de las Casas, en el kilómetro 77 de la carretera libre Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, en una zona boscosa de niebla espesa. ¿Qué tal, seguidores? Soy Jules de Jules Dogs y en esta ocasión nos encontramos en el Centro Recreativo San José, donde se encuentra el Zoológico de San Cristóbal de las Casas. Pero de mientras, hoy voy a entrar acá pues, con mi cubreboca, con las medidas necesarias, pero mostrándoles cómo es este lugar. Primeramente, por acá encontramos el estacionamiento. De ahí tenemos que caminar un poco, chicos, porque de aquí está un poquito retirado, pero créanme, ya esta es la segunda vez que lo visito y realmente es espectacular el paisaje que van a encontrar acá. Vamos a recorrerlo. Miren, pues venir acá, conectarse con la naturaleza. Y miren, aquí ya estamos llegando. Son 250 metros que hay que caminar. Y miren, por acá está, aquí es el parque. Por el lado derecho podemos encontrar pues unas banquitas. Aquí pueden venir a comer con la familia. Se puede hacer una buena fiesta. Tienen unos jueguitos infantiles también. Ahí están. Y pero pues aquí el sitio ahorita está cerrado. Ahora sí, chicos, ahora sí encontramos abierto aquí el zoológico de San Cristóbal. Vamos a dar un paseo para conocerlo. Venga, vamos. El costo de ingreso es de 10 pesos por persona y cuenta con las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios por COVID-19. Vamos a empezar el recorrido aquí por el zoológico de San Cristóbal. Venga, vamos. Miren, estas sí son subidas. Ahí está. Y vamos con el siguiente ejemplar. Es un leoncillo. Y aquí anda. Tanto tiempo encerrados y finalmente salir y poder apreciar esto, obviamente con las medidas sanitarias. Y aquí, miren, aquí tenemos el siguiente ejemplar. El zoológico se fundó en 1995 en un terreno de 16 hectáreas. El recorrido consiste en un sendero de 400 metros donde se pueden apreciar 17 ejemplares animales, así como un epifitario donde se crían especies de orquídeas y bromelias, así como de algunas plantas medicinales endémicas de la región. Ha concluido el sendero, vimos a todos los ejemplares que tenían y son poquitos, realmente el zoológico es pequeño, admito, pero el clima es espectacular, el ambiente, tienen que venir a darse una vuelta, lo vale, créanme que lo vale, así que vengas a dar un paseo aquí al zoológico de San Cristóbal. Aquí van a pasarse un día excelente en familia, ¿sale? Y no viene mucha gente, entonces con su cubrebocas y todas las medidas sanitarias y la distancia obviamente pueden venir, ¿sale? Una gran recomendación para la próxima vez que vengan a San Cristóbal.
Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para que sigas descubriendo más historias y curiosidades del estado de Chiapas. GeoChiapas es una producción de Jules Docs.